YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez de cómo poner temas o personalizar tu Google Chrome. Así como yo tengo aquí mi GTA 5. Esto solo puede ser en Google Chrome, obviamente. No he visto que sea en Mozilla Firefox. Lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Bueno, si no saben cómo es la opción, tenemos que ir aquí a las tres líneas. Le damos y se da más configuración. Configuración, estamos aquí ya. Vamos a darle extensiones. De extensiones, nos vamos a ir. Bueno, vamos a bajar y vamos a ir a obtener más extensiones. Voy a hacer este capítulo de extensiones. Y nada, va a estar. Bueno, esto se tarda un poquito porque pues mi computadora está muy lenta y internet. No conocí mi internet. Acá no puedo. Vale, internet. Bueno, voy a hacer un pequeño corte y voy a seleccionar el internet. Bueno, ya arreglado el internet, miren. Bueno, ahora nos vamos a ir a temas. Bueno, os voy a dirigir a esta página primero. Voy a ir a temas. Temas. A temas. Dejen que cargue eso. Temas, temas, temas. Ahí está. Ya cargo esta página. Ya cargo esto. Ahora voy a dejar esto. Bueno, vamos a ver. Espero que cargue bien, como algo rápido. Bueno, ahora vamos a seguir esperando que cargue. Bueno, aquí hay temas. Flash. La verdad está muy bueno. Están muy buenos esos temas. Tiesto. Hay muchos. Yo tengo ahorita mismo de GTA 5, que no sé qué parte encontré. Y este de Madrid también. Los Avengers. Pues en este caso nos vamos a centrar en uno pues que me guste. Real Madrid ya lo tenía. Vamos a ir con Tiesto. Pero ahora no sé cuál ponerme. Pues me voy a poner en... Ya voy a buscar el de Real Madrid. Aquí está de Tigres. De el Tigre, perdón, de Argentina. Y bueno, tenemos que dar clic aquí. Vamos a esperar a que cargue. Ahora ir a un... Espero que cargue. Ah, pero sí. Perdón. Sí, cargo. Vamos a poner esto. Necesito web, todo. La versión 1. Pero esto no importa. Nos vamos a redirigir a donde dice aquí añadir a Chrome. Le vamos a dar a añadir a Chrome. Le vamos a dar. Nos vamos a estar comprobando la imagen. A ver si es compatible con nuestra PC. Bueno. Aquí nos va a empezar a descargar después de un rato. Como ya saben que mi computadora es muy lenta, así que me voy a sufrir con mis videos. Y vean, bueno, aquí ya está cargando. Y vamos a esperar un rato. Se ven peleadas porque pues estoy súper concentrado y comiendo. Bueno, vamos a seguir esperando. Ahora bien, espero que se esté yendo bien y que no se oiga sonido de fondo. Y si se oye sonido de fondo, voy a tener que editar el sonido de fondo. Y que es algo muy difícil, pero bueno. Luego les enseñé un video para editar sus videos. O eso sonó muy raro. Video para editar sus videos. Wow. Miren, aquí va a empezar a decir añadiendo a Chrome. Vamos a esperar a que cargue. Miren, ya terminé de cargar. Ya terminé de seguir comprobando. Voy a cambiar esto de acá. Y que esto se cierre. Que esto no va a durar más. Acá, mira, ya viendo con añadido, perdón. Aquí ya nomás cierro. Abrimos otra pestaña. Esto al principio va a empezar como a catarse más, pero nada más con cerrar y abrir otra vez el navegador, ya que ya está bien. Por ejemplo, aquí cierro. Si se tarda más de lo mejor en mi computadora, ahí está.
volverán a quitar una pasada de imagen, pero se parece. Así que pues con Chrome podemos editar nuestros videos. Nuestra navegador. Solo que aquí tenemos que esperar un rato. Y esto se me puede colapsar. Bueno, como verán, al menos ya se pone que debe agarrar. Ya cambié ese de acá arriba. Está muy raro eso. Qué raro esto. Bueno, ya saben que sí debe servir porque ahí también. Se agarró. Aquí está un tema de Real Madrid. Muy bueno. Se agarró. Espero que les haya gustado el video. Perdón por el corte que hice, pero el perdón. Y si son nada más este video, es que pues, mi micrófono de los auriculares no lo está viendo ya mi video, mi programa con el que grabo. Tuve que ser una cosa de la cámara de PC. Así que pues, espero que den like, se suscriban, que me apoyen, pongan una manita arriba, favoritos. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, tenemos uno de Real Madrid muy bueno. Y bueno, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Chao, chao.